buenos días y bienvenidos a esta emisión especial de Vivo Hoy. El día de hoy tenemos unos invitados súper especiales, como siempre los tenemos acá en nuestro programa y en Teleenvigado. Son artistas locales, puro talento paisa. Se trata de Kenny Cash y Lujo, los capos del flow. Bienvenidos, muchachos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, hola, ¿cómo están? Todos los oyentes, todos los que ven todo, Dios los bendiga, los capos del flow. Estamos aquí en vivo. ¿Cómo estás, Tatiana? Bien. Un placer estar en el programa. Y aquí los tiene, los capos del flow, los capos del flow. Qué bueno, muchachos, qué energía. Bueno, realmente pues un placer enorme tenerlos por acá, además de que pues han estado pegando muchos temas, vamos a hablar de ellos más adelante, los vamos a escuchar un poquito también de la carrera de ustedes y precisamente queremos iniciar con eso, que nos cuenten un poquito cómo inicia ese proyecto de Kenny Cash y Lujo, iniciaron como solistas, en qué momento deciden unirse o cómo ha sido como este proceso que han llevado ustedes como artistas. El proceso ha sido... El principio, una meta, antes de empezar el proceso, ha sido algún día ganarnos los Grammys. Ustedes no somos egoístas, Lujo solo puede hacer música exitosa, yo solo la puedo hacer. Entonces decidimos unirnos y ser los capos del flow, porque los capos son más arriba de la élite, los que más cantan, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces el tiempo da la razón, quisimos hacer un trabajo bien hecho de 12 canciones, ya lo tenemos hecho, estamos patrocinados por Luzur Music, una empresa de Chicago, Illinois. Uh-huh. Ya estamos dando... de qué hablar, sacando la música, y de ahí para allá ya está el proceso de los capos de flow para siempre, porque yo digo que esto es para siempre. Te digo algo, Tatiana, y claro, al programa, es algo que ya se tenía como hecho, pues ya teníamos como la idea. El proyecto. Kenny ya tenía todo como planeado, ya cuando fue que me trajo, me dijo, papi, prepárese que lo va a traer a Luxur Music. Y wow. Así fue, y empezamos a grabar el álbum y a donde estamos, gracias a Dios. Le dije, Lujo, ya están las 12 canciones, el contrato, tiene que levantarse, vamos a ir a firmarlo. Y a las canciones para que las grabemos. Ya está bien, todo. Súper, 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 qué bueno. Porque realmente, pues sí, un dúo súper, súper chévere. Y las canciones, incluso iniciando el programa, veíamos uno de los videos. Y también estábamos hablando ahorita también de la canción de Sin Miedo, que incluso estábamos por acá bailándola y cantándola un poquito antes de iniciar el programa. Bueno, muchachos, ¿y cuánto tiempo llevan ustedes como artistas? Digamos, ¿cuánto tiempo llevan, si trabajaron como solistas, o cuánto tiempo llevan en dúo? Cada quien, pues, como para que me cuente un poquito, por favor. Pues nosotros empezamos como dúo, los dos. Siempre. Él tenía su dúo y yo tenía mi dúo. Pues por cosas de la vida ya yo me separé, empecé como solista ya hace 10 años. Entonces es una carrera que llevo bastante tiempo. Trabajamos con Saga White Black, productor de Nicky Jam, que también Kenny Cash fue el que me llevó, también habló por mí. Y también la trayectoria que tiene Kenny es de 10, 12 añitos dándole a esto. Bastante nos tiempo. Conocemos desde pequeños y siempre nos hemos hablado, hey, ¿qué temita has grabado? Hey, mira el mío, mira el tuyo. Y siempre por las redes así hasta que llegó el momento. Qué bueno. Y háblenme un poquito de ese video que veíamos al inicio del programa, que incluso fue grabado como en lugares también emblemáticos de acá de Medellín. Hace inicio, incluso iniciando la Feria de las Flores. Es como algo, como un homenaje, por así decirlo, también a la ciudad. Háblenme un poquito de la canción y el video, cómo fue grabado, producido y todo el cuento. Fue producido, primero que todo, un saludito para Tyron. Tyron Fins es el más duro, el más para los videos, el papá. Lo grabamos en la 4 Sur, en el Parque de las Luces, en Provenza, en... Se me escapó un lugar, ¿dónde más, Lujo? En la 4 Sur, en el Parque de las Luces, Provenza... Puros lugares emblemáticos de la ciudad. Sí, y... El pueblito paisa. Ah, no. Es que nosotros... ¿La que más? Nosotros el desfile de los carros antiguos. Todo. Nosotros vivimos en Medellín, nos sentimos orgullosos de nuestra ciudad. Qué bueno. Lo mínimo que podemos hacer es cantarle una canción. Uh-huh. Hacerle un disco, un homenaje. La música es eterna. Para siempre. Y va a perdurar por toda la vida. Al igual la feria es cada año. O sea, cada 4 años. Entonces, uh-huh, la canción no la van a cambiar cada año, cada 2 días. Ya nosotros, Dios nos dio la oportunidad de cantar en vivo con Fernando González, sí, el que canta la canción de... Lavalo, que estaba muy bueno, la vaciló, hasta por ahí unos videos que tenemos con él, que nos sentimos orgullosos de hacer una canción en música urbana que haya llegado al oído del artista que hace la canción emblemática de la Feria de las Flores, de la Feria de Medellín.
Claro que sí, muy importante. Y pues, como ustedes dicen, igual hay que sentirse orgullosos de esta tierra. Y cómo no, si aparte Medellín se ha convertido en una cuna y también, pues, en un lugar muy importante para el género urbano a nivel mundial, porque Medellín ya es, digamos, emblemático de que saca artistas durísimos y que pegan mucho en el género. Bueno, muchachos, y háblenme un poquito también de la canción Sin Miedo, pues, de qué es la temática de la canción. ¿Hay video, no hay video, o hay de pronto proyecto de sacarle algún video a esta canción? La canción Sin Miedo se hizo pensando en cuando uno sale a la discoteca, Sí. que uno le va sin miedo y ya acaba el par y vamos a rematar. Y Con toda la actitud. sí, dice que usted sale con toda la galla de la discoteca que para la fiesta, pero mentira, que cuando llega a la fiesta solo entran las mujeres y le cierran la puerta a los hombres. Es privado. Sí. ¿Y la canción tiene video ya? Viene el video pronto, Okay. ya ahorita mismo nos estaba hablando Tyron, que nos gusta trabajar con él. Él fue el que hizo el video de la Feria de las Flores de Deportivo Medellín. Estamos cuadrando ya el guión para empezarlo a filmar. Eso es muy rápido con él porque trabajamos muy efectivo, no descansamos, 7, 24 horas, 24-7. Así tiene que ser, con constancia y duro para poder ver los resultados, muchachos. Y bueno, ¿qué proyectos vienen para ustedes? ¿Van a grabar más canciones? El video, pues, de Sin Miedo que me estaban contando. ¿Qué otras presentaciones, conciertos o qué proyectos vienen para ustedes, chicos, como dúo musical? Pues te digo, te cuento por aquí, hicimos la canción con Edu Calderón, de la familia Los Calderón, Súper. la de Deportivo Medellín fue un éxito y por ahí viene otra, una canción que grabamos con Edu Calderón, Los Capos del Flow, ya la olvidé, hasta ahí se los dejamos, pero entonces viene esa canción, también se le va a hacer video, también viene el concierto de mañana, mañana tenemos concierto en Envigado a las 4 de la tarde. Y seguimos trabajando, o sea, la agenda está ocupada, la tenemos bastante ocupadita. Qué bueno, así es, que haya muchísimo trabajo. Y bueno, por allí estoy viendo a Rubén, que está todo calladito, por allá grabando, haciendo noticas de Paisa Talento. Rubén, buenos días, ¿cómo estás? Ya es hora de que participes un poquito en el programa. No, me gusta mucho mirarlo, yo mantengo el programa en programa. Bueno, estoy aquí acompañando a los Capos del Flow, Edu Calderón me los presentó, de hecho yo estuve trabajando mucho tiempo con Edu. Hice una unión con una gran empresa como lo es Luxor Music, que es una empresa a nivel internacional. La idea es poder reflejar y llevar el talento de los artistas, porque es que lastimosamente, no solamente en este país, en muchos países los artistas se pegan es donde hay mucha inversión. Y hay Sí. que demostrar que no solamente es el dinero, que es el El talento el que debe talento. brillar mucho más que el dinero. Entonces, con Luxor Music decidimos hacer una unión con Paisa Talentos Colombia y bueno, empezar con esos muchachos, pues tienen muchas cosas, ya logré que estén ya pegándose en República Dominicana. Y bueno, en ese sentido yo sí puedo decir que soy el papá de los pollitos en ese sentido y vamos a tirar la idea con esos muchachos porque tienen un talento impresionante. De hecho, ya están haciendo los eventos del ejército donde se les viene un premio muy grande, un reconocimiento y trabajando con ellos dándole fuerte. Qué bueno, Rubén y Paisa Talento, siempre trabajando con el talento Paisa y con el talento de esos muchachos, porque realmente es cierto, es muy importante también validar que no solo es la financiación o el dinero, sino también el talento que vemos que a estos chicos les sobra. Bueno, Rubén, ¿y qué otros proyectos vienen entonces para Luxury y para estos chicos con los que estás trabajando en este momento? Bueno, yo ya registré un proyecto, que era un proyecto que lo craneé durante 10 años Wow. y apenas lo saqué porque me gustaba un proyecto que lleve mucho tiempo en la cabeza para poder sacarlo y tirarlo. Se llama Expo Cárceles, Expo Comunas. La idea es apoyar a nuestros jóvenes a salir de las drogas, las armas y la violencia con la música, el arte y la cultura. Y con ellos vamos con todos los eventos que son giras de medios y eventos en todo lo que son el Ejército Nacional en Colombia y en todas las cárceles de Colombia. Llevar el talento, pero más que todo sacar los talentos de las cárceles, porque en las cárceles hay demasiado talento. Sí, muy cierto, realmente es un proyecto muy bonito. Bueno, y justamente hablando de talento, muchachos, ahorita como estábamos acá como preparándonos, ¿por qué no nos animamos y cantamos entonces un poquito de Sin Miedo, que es una canción muy discotequera, muy bacana? Entonces ahí les dejamos el micrófono abierto para que nos canten, por favor. Sin miedo a la pared, ven y pégala. Llama a tus amigas, invítalas. ¿Qué quieren tomar? ¿Qué quieren fumar? Esta noche conmigo se van. 11:47, llama a mi pana, me dice que ni caerle al party que hay malas. Le digo dónde es, mala mía, dame la dirección para salir de Andalucía.
Llegué a la disco y no podía creer, un cazulón de humo y me gustaba esa mujer. Yo le dije al DJ cuando entré, ponle una mía que esta noche conmigo se baila, conquisté. Sin miedo a la pared, ven y pégala. Llama a tus amigas, invítalas. ¿Qué quieren tomar? ¿Qué quieren fumar? Esta noche conmigo se van. Luxur Music, Mr. Cash y la Real Melodía. Estamos aquí en vivo y los capos del flow. Súper, súper, súper. Me tenían acá como bailando, como chévere. Hay que promocionarla muchísimo porque está muy buena y seguramente va a seguir pegando porque es un palo, como se dice. Bueno, muchachos, cuéntenos por favor cuáles son las redes sociales de ustedes, cómo los pueden buscar, en qué plataformas, por supuesto, se puede encontrar entonces la música de Kenny Cash y Lujo. En Spotify, Deezer, iTunes, Por Ti Medellín, Kenny y Lujo, Los Capos del Flow. Sin Miedo, Kenny y Lujo, Los Capos del Flow. Las dos, Sin Miedo y Por Ti Medellín, y nos arrebatamos en Spotify. En YouTube ya está el video de Por Ti Medellín junto a Edu Calderón. También tenemos la canción de Nos Arrebatamos y Sin Miedo, y las dos en YouTube. Kenny Lujo, arroba Kenny Caso Oficial guión bajo, arroba Lujo Capo, arroba Paisatalentos, arroba Luxur Music, repito, Luxur CEO, arroba Mariela Barahona, arroba Joe Farías, arroba Quique La Ley, todos los directores. Arroba también Vivo Hoy para Vivo que lo hoy, sigan. Sí. Y arroba Tatiana, ¿qué? Tatiana Álvarez 940. Hora de Instagram, arroba Tatiana Álvarez 940. Arroba Kenicas guión bajo oficial. Y mami, ¿cuál es el tuyo? Dímelo. ¿Cuál es el tuyo? Para que también te sigan. No, no tiene, tiene Instagram, no. Ella está por allá detrás de las cámaras haciendo una producción impecable. Arroba Telenvigado. Telenvigado, para que estén ahí todos pendientes del talento real que va a promocionar sus videos y su carrera. Aquí vienen los del talento, aquí invitan a los verdaderos. Ya sí, saben, ya saben, sí. Luchen por sus sueños. Acá están, los Mr. capos Cash del flow. Y la Real Melodía. Rubén, y un saludito pues para Telenvigado, para Vivo Hoy, para que sigan a Paisa Talentos y todos esos proyectos maravillosos que se vienen de parte del papá de los pollitos, como dices tú. No, bueno, Telenvigado, mucho que agradecer a Grimaldo, parcerito del alma, Juan Quintero, Arti 21, Vivo Hoy. Y Telenvigado siempre la casa de los artistas. Un saludo muy especial a toda la gente de Telenvigado y sintonicen a la mejor. Claro que sí. Bueno, Lujo, y tú, por favor, un saludo y también pues una invitación a todos los televidentes que nos ven en este momento y que van a ver la nota también pues más adelante, a que lo sigan y a que por supuesto puedan estar muy pendientes de todo lo bueno que se viene para su carrera. Bueno, una invitación a todos los televidentes. Estamos aquí, los capos del flow, el dúo que va a dar de qué hablar en Medallo, en todo lado. Los invito para que visiten todas las plataformas digitales, ya saben. Los capos del flow, pueden poner así, los capos del flow, Kenny Cash y Lujo, porque vos colocas los capos del flow y aparecen un poco de capos. Entonces coloca que Kenny Cash y Lujo, los capos del flow en Spotify, Deezer, YouTube. Entonces ya saben, los capos del flow. Mr. Cash y la Real Melodía, Luxur Music, Telenvigado. Claro que sí, muchachos, gracias por esa despedida, gracias por habernos acompañado, les deseamos todos los éxitos, esta siempre su casa, por acá siempre súper bienvenidos cuando quieran venir, gracias, así que por acá gracias, los esperamos Tatiana. Siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias, y muchos Tatiana, éxitos en esa y carrera. Dios los bendiga aquí por la oportunidad del Envigado, por abrirnos las puertas y su corazón, estamos para trabajar. Y no se despeguen de ahí, del Envigado. Ay, Blup. Mr. Casi la Real Melodía, Luxur Music. Así es, y a ustedes los invito a continuar con más de la programación de Telenvigado y muchas gracias. Les acompañó Tatiana Álvarez y un excelente día para todos. A la feria, feria de flores, la más bella, mujeres lindas, las que quieran, en el tablado, para las que sea, esta es la terna.